Los científicos del Laboratorio de Propulsión, JET, han anunciado que el Laboratorio de Ciencia de Marte, MSL, Explorador Curiosity, ha llegado a la base del pico central en el interior del cráter Gale, Aeolis Mons, también conocido como el Monte Sharp, el cual es un objetivo primordial del viaje del Curiosity de la NASA. La montaña es como un pastel de capas, con una cronología de los acontecimientos pasados, una tras otra, apiladas una sobre la otra durante miles de millones de años. Le tomó 2 años y 1 mes para llegar a este punto, y lo que viene es el inicio de una caminata hacia arriba, hacia la cima del Monte Sharp, 5.500 metros, 18.000 pies, sobre el suelo del cráter Gale. Sin embargo, vale la pena echar una mirada hacia atrás y considerar lo que el Monte de Sharp representa para la misión. Por más de 17 años, las naves espaciales robóticas de la NASA han mantenido una presencia constante sobre la superficie de Marte. La misión Mars Pathfinder llegó el 4 de julio de 1997, seguida rápidamente por la Mars Global Surveyor, el 11 de septiembre, y desde ese tiempo, siempre ha habido al menos una misión activa en Marte. El 26 de noviembre de 2011, el viaje del Curiosity comenzó a través de 320 millones de kilómetros, 200 millones de millas, del sistema solar interior y culminó en los llamados 7 minutos de terror. Durante 7 largos minutos, el MSL, Curiosity, entró directamente en la atmósfera de Marte. La entrada, desplegó un paracaídas, para reducir la velocidad de descenso a unos 320 km por hora, 200 metros por segundo, entonces fue liberada la grúa del cielo con el Curiosity a sus pies para el aterrizaje. Con solo unos segundos antes de un fuerte impacto inminente, la grúa del cielo llegó a los descansos, disparando sus cohetes, luego liberó al Curiosity de una correa. Esta fue la entrada, descenso y aterrizaje. Durante todo ese tiempo, fue la computadora en el interior del rover la que tuvo el control. Cuando se cortó la correa, la grúa del cielo se vio obligada a cambiar a un procesador más simple dentro de su sistema para completar un hundimiento definitivo dentro de sí mismo, en unos pocos cientos de metros de distancia. La grúa bajó suavemente al Curiosity hasta el punto de aterrizaje, bautizado como Estación Bradbury en honor al célebre escritor de ciencia ficción, Ray Bradbury, autor de las Crónicas Marcianas, nacido en 1950, y que falleció a los 91 años, 61 días antes del aterrizaje, el 5 de agosto del 2012. Lo que ha seguido en los últimos 25 meses desde el aterrizaje es sencillamente asombroso. Mars Rover Curiosity, con la gama más avanzada de instrumentos y herramientas que jamás se habían llevado a un cuerpo celeste, ya ha entregado un inmenso tesoro de imágenes y datos científicos que están mejorando y cambiando nuestra comprensión de Marte. Curiosity había venido avanzando hacia un punto de entrada al Monte de Sharp llamado Murray Butte's, sin embargo, debido a los retos que plantea el terreno, dunas de arena y rocas traicioneras, han elegido para entrar en Parun Pills. Por otra parte, la nueva entrada a las faldas del Monte de Sharp se considera científicamente más interesante. El límite entre la montaña y los depósitos del piso del cráter no es exacto, pero los científicos de la NASA explican el motivo del cambio a este punto. Los dos puntos de entrada estaban tendidos en un límite donde la capa de la base sur de la montaña se junta con depósitos del piso del cráter extendido desde el borde norte del cráter. El terreno es principalmente material de la montaña a partir de ahora hacia arriba. El Monte Sharp no es otra cosa que el pico central normal de un cráter de impacto. El cráter Gale de 154 kilómetros, 96 millas, de diámetro es lo que se llama un cráter complejo. Más allá de un cierto tamaño, dependiendo de la gravedad del planeta, los cráteres tendrán un pico central. Es similar a la espiga de agua que se empuja hacia arriba cuando cae un objeto en una piscina. Al igual que el pico de agua, un impacto, empuja hacia arriba al regolito y se colapsa uniéndose en un pico central. Sin embargo, con el Monte de Sharp hay algo más. Si el pico no es más que un pico de impacto central, la NASA con el Curiosity no habrían tenido un viaje tan tortuoso dentro del cráter Gale. Los científicos creen que el cráter Gale después de su creación estaba completamente lleno de material sedimentario de una serie de grandes inundaciones que pasaron sobre el terreno circundante o por depósitos de polvo y hielo tal como sucedió en los casquetes polares de Marte. La deposición en 2.000 millones de años dejó una serie de capas sedimentarias que llenaron el cráter. Después de la deposición de las capas, hubo un largo período de erosión que ha conducido finalmente a la condición actual del cráter.
La erosión causada por una combinación de fuerzas entre el viento y el agua, inundación adicional, afectó al enorme cráter y volvió a exponer la mayor parte de la profundidad original. Sin embargo, lo que cubre al pico central original son muchas capas sedimentarias de escombros. El pico central original del cráter Gale en realidad permanece completamente oculto y cubierto por la sedimentación. Esto es lo que ha atraído a los científicos con gran curiosidad a la base del monte Sharp. Dentro de las capas sedimentarias que cubren el monte de Sharp, hay un registro secuencial de los acontecimientos que asentaron las capas. Incrustado en cada una de esas capas está un registro de las condiciones ambientales en Marte que se remonta más de 2.000 millones de años. En la base están las capas sedimentarias más antiguas y como Curiosity sube los flancos de la montaña, se dará un paso adelante en el tiempo. La instrumentación avanzada que reside en el interior del Curiosity será capaz de analizar cada capa de material y su contenido, y también determinar a su edad. Cada capa y su edad revelan información acerca de si estuvo presente el agua y en qué cantidad. Puede determinar si el agua era alcalina o ácida, incluso si hay cualquier compuesto orgánico. El descubrimiento de compuestos orgánicos en el monte Sharp podría ser, y por supuesto, pondría a la Tierra a temblar. Hay compuestos orgánicos simples y hay compuestos orgánicos que están vinculados a la vida y esta búsqueda de materia orgánica es de muy alta importancia en esta misión. Actualmente, a más de 2 años de caminata, Curiosity ha visto numerosos signos de posibles flujos de agua y de sedimentación. En su primer punto importante, Glen Elg, el Curiosity entró en una zona llamada Bahía Cuchillo Amarillo, que mostró numerosos signos de agua en el pasado. Había venas de depósitos de sales de magnesio incrustadas en el suelo, incluso había roca conglomerada como la encontrada en lechos de los ríos. Pero hay otra cara respecto al terreno que Curiosity está atravesando. El suelo del cráter, en esencia una llanura de inundación, ha sido particularmente duro en el sistema de movilidad de Curiosity. Esto quiere decir que las rocas afiladas que ha encontrado en el piso, están cobrando peaje en las ruedas. El Curiosity ahora está siendo operado en sentido inverso con el fin de reducir las fuerzas de impacto sobre sus ruedas. Por otra parte, mientras que los científicos están eligiendo el camino, los conductores del Curiosity deben evaluar el campo por delante para encontrar caminos con menos rocas afiladas, con el fin de frenar el daño que se está por hacer. El equipo del Curiosity está preocupado pero mantiene la confianza de que el sistema de movilidad será capaz de sobrevivir el período de 10 años, duración del suministro de energía del rover. Por lo tanto, la ocasión es trascendental y no es un momento para hacer una pausa y reflexionar, la caminata se mueve hacia arriba, hacia el norte para ver lo que las capas en el monte Sharp revelarán.
with sweet honeysuckle scent. All creation, plants, birds, and animals new. Timothy White consummation with bated pent. Phoenix, soaring, penetrating heat and bliss. For use in the field, under combat conditions.